todos y todas. Hoy estoy tengo una review. Es del libro Talios Uno, El elegido de Morgael de Sandra Adrián, que la portada es así, el lomo y la contraportada. Y bueno, es un libro que os voy a leer la sinopsis, que la explica mucho mejor de lo que explicaría yo el argumento, además como es primera parte, tampoco hace spoiler. Dice, Talios, hijo del jefe de la tribu Roili, nació el mismo día que veneraban a su dios. Esto provocó una gran expectación, pero esa felicidad no era compartida por las ancianas, pues creen que, con el futuro líder del clan, vendrán infortunios al haber nacido bajo la atenta mirada de Morgael, señor de fuego. Su padre, Ayek le entrena a diario para convertirlo en el mejor guerrero y poder realizar la prueba Ruili, así como liderar a suyos en un futuro. Pero la desafortunada aparición del mensajero del jardín, dará un giro inesperado a la vida de nuestro joven protagonista. Bueno, como digo, es el primer libro de una saga. No sé cuántos van a ser, por lo menos una segunda parte va a haber, pero no sé si habrá más partes. Eso que habéis oído es mi gato. Y bueno, es un libro que a mí me ha encantado. Cabe decir que, aunque Talio sea el principal protagonista, hay muchas historias protagonistas alrededor de él, de lo que son sus compañeros en esta aldea. A mí me ha encantado, como único inconveniente, cabe decir que eh, los capítulos eh, difieren mucho de unos de otros en cuanto al tamaño. Te encuentras capítulos de igual 20 páginas y otros de 8. Y es una cosa que al principio, cuando todavía no estás enganchado al libro, te puede echar un poco para atrás, ya que, por lo menos a mí, en estos casos que no estoy enganchada al libro, los capítulos largos se me pueden hacer excesivamente largos. Y te puede echar un poco para atrás, pero lo que es la historia en sí me ha encantado. Además, los personajes están muy bien hechos, los lugares también están muy bien ambientados, eso me ha encantado. Y bueno, por esa largura de los capítulos, nos ha llevado las 5 estrellas. Si no recuerdo mal, le he dado 4 estrellas de 5, que no está nada mal. Y es un libro que os recomiendo si os gusta la fantasía y demás. Y bueno, hasta aquí la review. Como siempre, espero que os haya gustado que le deis a mi gusto suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.